buen ya y un pantalón. Voy en busca de cuerpo y mente sanas. Voy a gimnasio para lucir mejor. Espero que te meto otra quincena para comprarme un buen perfume. Y de nuevo, pues un grato placer recibir aquí en Arte y Medio a este gran romántico que le cantará mi reina a todas las madres dominicanas este sábado. Guaso Brazován con nosotros en Arte y Medio. Mira, tú tienes suerte porque ellos no le aprueban a hombres. No, son mis panas. Yo siempre lo digo. Son mis panas, son mis panas. Hombre, que pedí aplauso aquí, tiene que estar muy pegado. Yo le doy mis canciones, yo le doy mis canciones para que se las dediquen a su novia y eso. Ah, es el truco. Sí, es el truco. Hermano, todo bien, amor. Que no vinías aquí a Arte y Medio, qué bueno encontrarnos en esta oportunidad. Ya casi todo listo para el sábado en Neptuno. Sí, vamos a Neptuno el sábado en mi concierto Mi Reina, dedicado a todas las madres y a las que no son madres también. De verdad que vamos a pasar un momento mágico, ya lo hicimos anteriormente, en junio del otro año, y ahora vamos a regresar a ver si repetimos el mismo éxito. Ok, hasta este momento has estado, como siempre, con compromisos internacionales, con presentaciones que se te exigen aquí en República Dominicana, pero también con la promoción del tema Pa' Que Me Mires. Me cuentas que de lunes en adelante viene otro nuevo tema. Sí, ya acabamos de regresar de una gira por Estados Unidos. Luego estuvimos ahí en Don Francisco hace como 2 semanas en Miami. Y con el bombón y eso, y Pa' Que Me Mire. Y ahora venimos con La Casa Sin Ti, que vamos a estrenar el lunes, para despedir esta producción, Alma Mía, que nos ha dado tanto beneficio, de verdad. Yo creo que sí. Wow, ha sido una producción que has pegado de pe a pa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hemos ganado 3 Casandras con esa producción. Excelente. Gracias. Óyeme, pero yo no he visto. Yo no recuerdo un artista que le haya dado tanto jugo a una producción discográfica. Es que, gracias a Dios, cuando yo estoy escribiendo una producción, yo siempre me pongo en mente en que cada tema tiene que ser un buen sencillo. Okay. O sea, si yo hago 10 temas, yo creo que los 10 sean sencillos. O sea, Watson no usa relleno. Exactamente, ¿me entendiste? Te copié. Trato de no hacerlo. ¿Cuándo viene la próxima producción? En la próxima producción ya yo entré a estudio. Ya estoy haciendo preproducción y cosas. Quizá dentro de 3 meses se está hablando del primer sencillo de la próxima producción. ¿Sigue siendo todas las composiciones tuyas? Gracias a Dios hasta ahora sí, pero estoy abierto a cosas que me gusten. Si me gusta algo, escriba tú, escriba un compositor, pues si me gusta yo es posible que lo grabe, ¿no? Watson, hay una tendencia ahora que me gustaría saber tu apertura a la misma, que son los featuring. ¿Cómo vas tú con este tema? Mira, hablando de featuring, yo hice algo con el bombón, hice algo con el poeta, pero fue más en la calle y eso. Pero sí, puede ser, estoy en eso y puede ser que existan algunos featuring aquí en esta producción que voy a hacer en la nueva. ¿Con dominicanos o con extranjeros? Dominicanos. Dominicanos. Sí. Siempre criollo. Sí. Mira, hay algo que le pasa a cada cantautor en determinado momento y es como la mala racha en la musa. No te ha llegado, has pasado por ella, no tienes miedo de que te llegue como un bloqueo, que no encuentres qué componer. Cuando llegan esos bloqueos, a mí me han llegado, pero cuando llegan esos bloqueos yo simplemente dejo de escribir. Y de repente, en el momento que tú menos lo esperas, ahí llega una buena musa y por ahí comienza a escribir y tú dices, bueno, ya llegó otra vez, vamos a aprovecharla y a escribir aunque sea 2 o 3 temas. ¿Hay de la vida personal de Watson en sus canciones? Claro. ¿Cómo cuál, por ejemplo? En esta yo traigo muchas de esas. ¿Qué te digo? Tu ausencia tiene que ver mucho conmigo. Me cambiaste la vida, tiene que ver en parte conmigo, mi reina también. Y en esta producción sí hay muchas cosas que decidí revisar y sacar muchas cosas de mi alma para ponerlo en esta producción que viene. Excelente. Mi gente de Twitter, Watson Brazován, está esperando sus preguntas, ya sea por Arte y Medio, ya sea en el Twitter personal de Watson. Vamos a pausa comercial. Cuando retornemos, continuamos hablando aquí, así bien románticos, con Watson. Ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día. Manera,
el otro del que estaba con el Batman. Oiga, oiga, don Francisco, sí, que conste que yo sé que es Wasson Brazoban. Lo que pasa que aquí pusieron Wasson con acento en la O. Pero yo dije, usted que es un hombre que le gusta el béisbol, claro, usted sabrá que el hombre era profesional de béisbol. Por supuesto, usted, y que lo firmaron. Claro, imagínese que usted sabía que él fue a jugar con los Gigantes de San Francisco. Sí, señor, también lo sabía. Y que después tuvo un accidente y volvió a la República Dominicana. Ahí estuvimos recordando tu experiencia en Sábado Gigante con don Francisco. Humildemente. Humildemente, ¿verdad? Sí, o sea, hombre, de don Francisco para acá, parte y medio. Bien. No, estuvimos allí cantando el bombón. Me invitaron a ese tema, le gustó mucho a don Francisco especialmente. Sí. Y me invitaron en los 50 años de Sábado Gigante. Y ahí lo interpretamos. Muy bien, de verdad. Qué bien. La pasamos muy bien. ¿Qué estás preparando para este sábado, Wasson? Este sábado va a ser mágico, va a estar todo mi repertorio, casi 25, 27 canciones románticas, bailables como el bombón. La vamos a pasar bien entre velas y el mar, de verdad. Velas y mar, uy. Sí. Eso da como un concierto así como romántico, pero con nostalgia de recordar cosas, pero también chispa. Mira, yo que he pasado por eso, se vuelve un instante mágico, de verdad. El otro concierto fue increíble, de los conciertos que más me ha gustado a mí en toda mi carrera. O sea, ¿sí?, en cuanto a la magia, ¿sí?, fue ese. Yo creo que se vuelve a repetir este año. Cuando cantas, ¿sientes las canciones? ¿Has llorado cantando alguna canción? Yo lloraba muchísimo, lo que pasa es que el público no se da cuenta. Cree que sudor a veces, pero sí, hay canciones que te emocionan y por muchas cosas. Una por el sentimiento que lleva y otra por la gratitud que tú sientes con el público, algo que tú escribiste sentado en el cuarto de tu casa y tú ves toda la gente cantándolo, es emocionante, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido como el momento más significativo para ti hasta ahora, vivido con una fan? De algo que te haya expresado un fan, que tú haya dicho, wow, me tocó. Una vez yo estaba en un concierto y había un fan en el público que quería hablar conmigo, yo la escuchaba desde el público. Y cuando íbamos al parqueo, yo terminé el concierto, ahí venía la fan sola y la seguridad le iba para allá. Yo dije, no, déjala que llegue. Y cuando llegó, yo sé que ella me dio un abrazo y me dijo, yo te bendiga mucho, tal y tal. Yo dije, igual, mi amor. Y cuando me iba a montar en el carro, que miro para atrás, ella estaba mareada en el piso. Ese ¿se desmayó? El susto más grande que yo me di en mi vida. ¿Y qué tuvimos hiciste? Que recoger, levantarla y llamar a gente, y después se le dio y se accionó. ¿Se desmayó por ti? No, porque no, te no, quizá, ¿o no, quizá por mí, cosa? No sé por qué se mareó, pero al fin fue que se mareó. Ya. Sí. ¿Y qué hicieron con ella? ¿Fueron al no, médico? No, la llevamos a seguridad. De ahí salieron gente de que eran los productores del mismo concierto y sí, reaccionó y ya todo estuvo bien. Parece qué susto. Un susto grande. Un susto grande. Sí. ¿Y se ha enamorado Wasson de alguna fan? ¿De alguna fan? Sí. Muchas veces los artistas yo tienen... Yo me enamoro de muchísimas fans. ¿A usted fan es enamoradizo? No, yo soy un hombre muy corriente, un hombre normal. Como muy corriente. De verdad, sí, exacto. Yo siento, ¿no? Yo no soy de otro planeta como la gente cree que los amigos son de otro planeta. Yo eso siento. Iba a decirte. Sí, si me gusta alguien, pues me gusta. Eso es inevitable. Ok. Sí. ¿Pero te ha tocado vivir, compartir con una fan? Que yo recuerde, ¿no? Que tú recuerdes. No. Bueno. Señora, yo estoy tirando unas preguntas aquí. Está difícil, ¿vos? No, olvídate, no hay problema con eso. Vamos a pausa otra vez. Cuando retornemos, las preguntas de tu René no me ha hecho nada. Lo que pasa es que este hombre es difícil y tengo que sacarle preguntas. Vamos a pausa. Cuando volvamos, continuamos aquí. Mi gente de Twitter, pregunten ya lo que quieran saber de vos. Ese es mi pana, ¿eh? Las madres. Wasson presenta Mi Reina. Este concierto es para ti. Esa mujer que te da todo, sin la cual no somos nada. Esto es para ti, Mi Reina. Ven este sábado 26 de mayo, desde las 8:30 de la noche, a disfrutar de un artista que encanta bajo la luna del restaurante Neptunos. Wasson presenta Mi Reina. Boletas a la venta en Nueva Tickets, Movie Max, Jumbo, Supermercado Nacional y la boletería del restaurante Neptunos. Para más información, 809-549-3049 y 809-523-4703. Wasson presenta Mi Reina. Eres mi reina.
guitarra sin cuerda, dos ojos sin niña, un cuerpo sin alma, un reloj sin pila. Así es la casa sin ti, mi amor. Lo más cercano a la depresión. Así es la casa sin ti, mi amor. Un todo de nada, penas disfrazadas. Lo más cercano a la depresión. Cosas como esta, cosas como esta te lo escuchará este sábado a las 9 de la noche en Neptuno con Guaso. Mil gracias por la sintonía. Ahí los espero. Amor, amor, te espero pronto aquí. Un abrazo grande. Nos vemos mañana. Pero